Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho y esto es La Vida No Es Rosa. Y hoy vamos a investigar si los propósitos de hombres y mujeres para 2015 se parecen. Salir bien en la escuela, salir más de viaje y hacer algo para que el país ya no tenga tantos problemas. Hacer mi tesis, pues hacer mucho deporte. Seguir en la escuela, sacar buenas calificaciones y adelgazar. Pues ahorrar y terminar mi titulación. Salir bien en la escuela, meterme a clases de guitarra, hacer ejercicio y, no sé, viajar muchísimo. A principios de 2014, el Huffington Post lanzó una encuesta en la que comprobaron que los propósitos de hombres y mujeres son diferentes. Un propósito en el que más o menos coincidimos tiene que ver con la organización. 74% de las mujeres tienen como propósito ser más organizadas el próximo año y un 66% de los hombres también lo tienen en su lista. En cuanto a dejar de fumar o dejar de tomar alcohol, las mujeres no suelen incluirlo en su lista, mientras que 63% de los hombres dicen que van a tomar menos o dejar de fumar el próximo año. Pues pasar todas mis materias y conseguir un buen trabajo. Creo que hacer ejercicio no, porque ya sabes que siempre lo hacemos y nunca. Tal vez mejorar mi salud, comer más saludable. Mis propósitos para el próximo año, pues yo creo que buscarme un mejor trabajo. Cambiar de trabajo. Mejorar calificaciones, ser mejor persona y tratar, no sé, de limar muchas asperezas del 2014. Lo importante es que todos tenemos muchos propósitos para empezar bien este 2015. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de compartir este video en sus redes sociales y por supuesto de dejarme sus comentarios en la parte de abajo sobre qué les gustaría que le preguntara a los hombres en la calle en este 2015. Van a ser mis propósitos. Nos vemos la próxima.